Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Primera semana de mayo, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene, ¿sí? Para eso este mes vamos a utilizar los arcanos mayores egipcios, acompañamos con lectura Rider-Waite Rosa Cruz y sacamos consejos del tarot Hoshosen, ¿bien? Te recomiendo, Libra, que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba, si es que no lo viste ya. Y si tu luna y ascendente son Libra, este video es para vos. Como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro libriano o libriana. Ok. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien. Ahora vamos a desplegar con Tarot Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo algún video. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. Hoy hago uno, así que te invito, Libra, a que participes. Están súper divertidos. Compartí el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Activa campanita así la semana que viene cuando subo el video te llega enseguida la notificación. Si querés una lectura privada, puedes ingresar en mi página web www.supernova-tarot.com. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Pero al respecto. Bien. Muy bien. Ahí las vamos a acomodar. Si se ven bien. Igual después las digo, las nombro, las cartas. Perfecto. Y vamos a sacar ahora Tarot o José. Estas cartas las vamos a leer al final. Vamos a sacar varias, así hay un consejo amplio. Bien. Vamos a sacar un costadito. Vamos a empezar con la interpretación. Libra. Bueno, déjame decirte primero los signos involucrados. Estoy viendo a Aries, a Leo, Acuario, Géminis, Escorpio, Sagitario, ¿sí? Igual aunque seas Libra ya, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. Bien, la energía predominante acá estoy viendo muchas ganas de comunicación, ¿eh? Me salen muchas cartas de querer comunicarse tu ex con vos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta, el arcano mayor de la muerte, acompañado del paje de bastos, caballero de copas, la fuerza de los arcanos mayores y el paje de copas, las dos copas invertidas. Las copas invertidas hablan mucho de un sentimiento que se va, ¿sí? Que se deja ir, porque no queda otro, porque están en este momento cada uno en diferentes rumbos, ¿ok? La muerte habla mucho de algo que termina de raíz. Yo creo que es un corazón que aceptó la situación que están viviendo. Es un corazón que dijo, bueno, el juego ahora es así, cada uno por su lado y está viviendo su vida a su manera. Hay copas, así que claramente aún siguen habiendo emociones, siguen habiendo pensamientos relacionados a lo lindo que vivieron juntos, pero bueno, es una persona que quiso cortar
de raíz, ¿sí? Realmente me lo confirma lo que acabo de decir, las cartas en el sector de los pensamientos, porque sale el arcano mayor del diablo, acompañado de la justicia, la templanza y el 5 de bastos invertido. No sé qué relación tuviste con esta persona, si amantes o, bueno, muy tóxica, donde claramente había una lucha de poder enorme. Pero yo creo que no pudieron congeniar y esta persona lo entiende, lo piensa, analiza los pros y los contras de manera muy profunda y entiende que la situación no se supo sobrellevar, no pudieron seguir adelante. Y me sale mucho lo de las peleas, que está invertido, se ve, entonces que bueno, claramente es algo que toda, no está tan fuerte en su mente, pero sí lo sigue pensando, algo que distancia y aparta a esta persona es recordar las discusiones que tuvieron, ¿sí? Al salirme el arcano mayor de la templanza, te diría que en su mente están las ganas de una comunicación, ¿bien? Esta carta es de comunicación, el paje de bastos también. Habla mucho de una persona que es muy probable que te stalkee en las redes sociales, que te busque y que sepa de vos. No es que se desvinculó y no quiere saber más nada. Si hace mucho que te separaste de esta persona, bueno, ahí tenés la respuesta. Sigue pensando en vos, ¿sí? Acciones a futuro, Libra. Me sale el 7 de copas, el mago, la reina de espadas y el 3 de oros invertido. Creo que esta persona está muy cómoda con la decisión que tomó, ¿sí? Por un lado, ella o él piensan que pueden volver cuando quieran, ¿eh? Tienen como esa sensación de seguridad que piensan que, bueno, que ellos son, o sea, mucho ego y mucha manipulación de parte de esta persona. O sea, que sabe que cuando quiere puede regresar. Eso, por lo menos, eso piensa. También piensa que vos te estás haciendo ilusiones aún. Por eso te digo, debe tener algún acceso a tu info o a lo que vos haces diariamente y, bueno, saca esa conclusión. Ojo con eso. Ok. Vamos a ver las cartas suyas. ¿En qué te salieron, Libra? El cambio, algo de la fortuna. Ahora está de vuelta el arcano mayor del diablo. Vamos ahí. Juntitos. La culpa. Sí, habla muchas cartas de infidelidad. No sé si fue esto en el pasado. Pero esta persona aún sigue pensando en eso, ¿sí? Y los amantes me salen. Por eso habría que ver cuál es tu situación con esta persona. Tenés ahí la cajita de comentarios para escribirme, obviamente, que, mientras que sea con respeto. Pero veo que esta persona claramente pasó por una situación en la cual aún le genera culpa. Sí, te puedo decir que puede ser de infidelidad o, bueno, de cosas que son desleales para una relación en pareja, ¿no? Es una persona que tiene el ego muy alto, muy elevado, tiene mucha atracción con otras personas, ¿sí? Y bueno, sale el arcano mayor de la rueda de la fortuna, el cambio. Acá hablamos de una persona que mantuvo su manipulación en la relación, ¿sí? Y yo creo que es una persona que no va a tener muchas otras maneras de tratarte, ¿sí? Si es que estás preguntando algo de eso, ese mensaje también vino. Porque bueno, la rueda de la fortuna habla de algo cíclico, que hoy está arriba, mañana está abajo. Así que Libra, bueno, se está viendo que es una persona que si te extraña, salen cartas de extrañar, salen cartas de querer comunicación. En cuanto a esta semana, Libra, yo creo que para un porcentaje bastante alto van a tener comunicación con sus ex. Sí, me sale. Así que bueno, vayan tanteando y usando la intuición de ver con qué intenciones viene esta persona. Para un porcentaje va a seguir todo igual, esta persona se va a mantener con la decisión que tomó y para otras personas se van a animar y van a hacer llamada. Creo que
La mayor parte de esta lectura es un sí que se va a comunicar por esta semana. Déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Libra. La verdad que yo veo acá que hay una desconexión muy grande, es la realidad. Yo creo que estás conectando vos más con esta persona que esta persona con vos, ¿sí? Creo que es momento de empezar a ver realmente que, bueno, esta persona siguió su rumbo y no tiene mucho interés de volver a apostar en el amor, ¿bien? Igualmente habría que ver cuánto tiempo hace que te separaste y eso, ¿no? Porque si es que hace mucho, mucho tiempo que ya no tenés contacto con esta persona, bueno, ya tenés tu respuesta. Si es pronto, yo creo que acá todavía hace falta comunicación, va a haber comunicación. Bueno, Libra, espero que hayas conectado conmigo, aguardo tus comentarios. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like, te espero en el vivo que voy a hacer en un ratito, te mando un beso grande y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja Mayo, primera semana. Hasta luego.